A comer. A comer mango. Sigue chupando. Mira para allá, mira cómo chupa este Gloria. Mira, mira que queda ese mangoteo. Madre, madre e hija. Y aquí mira. Llegó, también llegó otro salvadoreño, también este. Tito. Tito, suscriptor de Tano y suscriptor de allá de Tano, y vinieron a verme aquí a Puerto Rico. Yo me siento bien contento también porque me llevaron un saco también de mango. Ay, ay, ay. Se llevaron un saco completito para allá, para su casa, para pelar, comer. Mira, aquí tengo dos máquinas de mangojera. Mira, Gloria Morales se comió 85 mangos. La hija se comió 79. Y desde hoy, ahora. 80. Pero mi mamá tiene más experiencia que yo con los mangos. Mira, ya no se quiere ensuciar la boquita. Mira, 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 mira cómo Gloria chupa. Mira cómo Gloria chupa el mango. Dale, muerde, muerde. Mira, mira, mira. Ave María. No come mangos. Miren eso. Es más, se lo voy a poner más cerquita para que vean. Mira, más cerquita para que vean. Mira, 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 mira. Ve ahí para que vean. Mira, mira, mira cómo Gloria tiene las manos, el cachete, la nariz. No se embajetean los ojos porque son dulces, ¿verdad? Pero Miguel. Bien dulces. Cuando uno come mango se va ensuciando. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Cierto. No, pero que me gusta porque son dulces. Sí. Y van bien abastecidas, llevan un recuerdo bonito de aquí. Y están las puertas abiertas para otra vez, si quieren venir. No vengan tres, vengan cuatro. Si yo puedo con cuatro, que se joda todo. Pero la otra vez que vengamos vamos a usar un mes, Domínguez. Puede estar mes y medio, a mí no me importa nada de eso. Pero no se va a cansar de nosotros. No, ustedes se van a cansar de mí. No, 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 yo vivo aquí, yo vivo aquí, y ustedes se van a cansar de mí. El que dicen ni un poco, que van a terminar locas. No, porque la verdad yo vivo aquí. Usted viene de visita, usted me tiene que aguantarme a mí. Y aquí salgo con muchas, ¿cómo dicen? Muchos recuerdos bonitos. Así mismo, se va a poner más cerquita para que vean los embajeamientos que tiene. Mira, un poquito más cerquita. Conocimos San Juan. Fuimos a San Juan. Mira, ahí. Fuimos al Morro. Muerda el mango. Bueno, mira. Fuimos a la. Usted se va a ver, en vivo y a todo color. La embajeteada que ustedes se han dado y ustedes están satisfechas con el mango del topo viajero. Eso es lo bueno de ustedes, que son fáciles de conquistar. Claro. Por eso tengo tres mujeres y un camino. Para que no nos complicamos tanto la vida. Exacto. Mándale un saludo por ahí a tu hermano, a tu hermana, a todos ustedes. Van a ver videos por allá cuando estén por allá. Bueno. Yo le mando saludos a Natalie, a Marcos, a mi sobrino Néstor, su esposa, su hijo, a la niña Cata, don Raúl, Elena, Cecilia. Ahí está. Allí. Y yo igualmente a mi primo Néstor, su esposa, las niñas, el niño, a niña Cata, don Raúl, Elenita. A Ceci, Raulito, a todos los hombres que tenemos en El Salvador, en California. Le hemos pasado súper bien, bien bendecidas y contentas por haber conocido Puerto Rico. Y haber conocido este viejo. Y hemos paseado y por... Y a Don Miguel. Haber conocido este viejo. Y hemos paseado por donde quiera, todos los días. Mm-hmm. Lindas playas. ¿Y cómo están las playas? ¿Cómo le gustan? Bellas. ¿También? Uh-huh. Sí, es cierto, Miguel, que allá en California no tenemos arenas blancas. Ajá. Aquí hay de todo. Aquí hay arena amarilla, arena brown, arena blanca, piedra blanca, de todo hay aquí. Sí, sí. Ustedes vienen por pocos días, más nada te digo. Sí. Porque vienen por poquitos días, porque son tantos sitios, tanta belleza que tiene Puerto Rico para ver. Pero fíjese que las dos semanas que estuvimos acá, fuimos a muchos lugares. Conocimos muchos lugares. Fíjate, sí, pero también estuvieron 4 días sin luz. Ah, y entonces sí. Problema de cargar celulares, subir videos, conectarse con la online, porque si tú no tienes internet, no tienes nada, porque aquí, sí. Y uno sin internet, sin nada, pues, te subieron todos los videos, pero vamos ahí.
Ya la niña Zulma por ahí está contenta con ustedes y espera nosotros que... Nosotros con ustedes. Algún día, sí. Dios quiera que cojan la loto por allá y... No me traigan nada, me traen salud para acá eso y sí, que estén bien. Eso sí que la voy a extrañar a todos. Ah, yo nosotros también, niña Zulma. Igualmente, niña Zulma. La voy a extrañar mucho. El cafecito, las bromas, los chistes. Las caídas. Ah, las caídas. Se dio una tremenda la pelada, dejó las nalgas. Perdón, dejó las nalgas ya pegadas. Don Miguel. Ah. Me caí. Se levantó. Y me levanté. Y que está la prueba por la foto. Oye, John Marulanda se cayó, doña Gloria en el Yauco, pero no te va a dejar sin pupusa. Estás en la agenda para las pupusas, está en la agenda todavía. Se me cayó por cosas golpeadas. Aunque ella quiere caerse donde quiera que va, porque se cayó en El Salvador patas arriba y unos pejos se le iban a comer. Patas abajo. Y ahora cayó patas arriba también. Son las aventuras. Las aventuras de Puerto Rico. Mira que dos mujeres tengo. Tengo dos mujeres más ahora, pues yo las domino fácil. Así las domino. Uno, dos y tres. Esa malla me la voy a llevar para California. No, dale, porque va a ser tu famosa. ¿Sí o no? Sí. Sí, dice bien. Sí, dice. Todos me van a decir, regresaste diferente de Puerto Rico, me van a decir. Belleza, Puerto Rico, sí, bonito. Una belleza. Mira, por aquí entre medio, mira, qué linda. Mira. El mango. Mira, Maggie, entre medio tú estabas. Ay, quédate ahí mismito, no. Mira, ahí. De mango nada. Me está tomando video, ni asuma con los mangos. Sí, pues está ahí la jefa ahí, ella la directora. Mira. La mera jefa. La mera. Poquito, no mucho. Mira quién está escondido por ahí, mira. Por ahí te veo. Don Miguel, ¿y usted ya no come mango? No, desde pasó que el campazo en El Salvador de comer mango. Pero Maduro sí que se puede comer uno. Pues sí, pero el mango que comió en El Salvador, ¿estaba maduro o estaba verde? Súper verde. Por eso. Yo sabía que yo puedo, pero como que no me da ganas de meter el diente en el mango. Porque el mango no estaba todavía listo y estaba duro. Ah, estaba peladito, una bolita así. Lo dieron así, yo pensé que era otra fruta, otro color verde. Uh-huh. Las hay. Y ya, se metió un mordisco con piedra, viene. Uh-huh. Y después de ese día. Me jodió la vida 4 días más una semana aquí. Con un pintora de Zulma Padilla. Y desde este día, no más mango. Mira qué lindo. Siga chupando mango. La chupadera del mango. Esta es la chupadera del mango. Está maduro, ¿no? Bien. Está maduro. Ese, el verde, ese sí. Mira. Uy, ¿cuántas llevan ya comiendo? Ya perdimos la cuenta, ni eso. Eso es cremosito. Perdieron la cuenta. Después de ahí, a terminar con los cocos. Con los coquitos. Y después de los cocos, a comer pasteles. Eso sí. Pasteles de guineo. Después de los pasteles de guineo, el pan. ¿O el café con qué? El café con el bizcocho. Gloria aumentó. ¿Cuántas libras aumentaste, Gloria? 10 libras los kilos. Pero cuando esté en California, ya voy a bajar. No le crean eso, suscriptores, que es una historia ya vieja. Le voy a mandar la prueba. ¿Cuál prueba? Y,
cuando me pese. Cuando 10 libras. No le crea eso. Mira, yo se dice el topo. Mira, mira. Ya. Se dice el topo viajero. No le crea nada de lo que diga esta muchacha. Don Miguel. ¿Ah? Por allá voló el mango. Ya está asustada nada más como la voz mía. Ay, mi madre. Mira para allá. Se te cayó. Limpia los lábalos. Se te cayó, fue. Se te cayó. Eso es caquita de cangrejo. Me lo voló. Él me lo voló. Gloria aumentó 10. No, Gloria aumentó 10 libras y Maggie. 6. 6 libras. Pero la voy a bajar y ando a California también. ¡Ah, otra cosa más! ¡Dale duro! Cuando lleguen allá, practica bastante tu beso. Ok, pero explíquenme ustedes, ¿por qué aumentaron tanta libra? Mm-hmm. Dime. Tú di primero, mamá. ¿Por qué? Bueno. ¿Porque cocino bueno o cocino malo? Muy, no, cocina bien rico, eso sí, muy rico. ¿Y los ojos? Arroz con gandules. ¿Gusto? Bichuelas. Ah, me encantó. Eso para que sepa cuando venga a la casa de Zulma y el topo viajero, para que lo vea, van a aumentar de libra. Esta que está aquí decía: ay, comida criolla, yo quiero comer algo heavy, algo pescado. Un pescado, que es heavy, un pescado. Igual que joder, bichuela. Don Miguel nunca se le va a olvidar eso. ¿Por qué no, Don Miguel? Quiero comer algo. Oma, como fuimos allá, me cogieron. Un pescado, relleno, relleno de marisco. Mira, otra más, relleno de marisco. Y aquí, joya, bichuela, yo como tenemos 6 libras más. Pues, mis amigos, mira, para que sepan eso, suscriptores. Cuando vengan aquí a la casa del topo viajero y la niña Zulma, van a aumentar de libra. Sí, pero aquí se come rico. Aquí se come bien rico, ¿no? Muy delicioso. Los que entran aquí, amorcito, los que entran aquí salen gorditos. Aquí tenemos las pruebas con Gloria y su hija. Aquí se come las 3 veces al día, ¿no? Sí. El desayuno, lunch y la cena. ¿Viste? Los que entran aquí salen gorditos. Entran flacos, pero salen gorditos. Nosotros fuimos las primeras. Don Miguel, nosotros fuimos las primeras. Okay. Maggie, salud. Despídense.